Bueno, y todos sabemos que Travesía es un programa de turismo de aventura, de deportes extremos, pero hay una parte que quizás hace algún tiempo no hemos tocado, que es esa parte social, pero que tanto nos interesa, no la hemos abandonado, simplemente hemos hecho un pequeño receso para mostrar lo más bello de nuestro país y de Latinoamérica, pero siempre nos mantenemos pendientes y atentos de las cosas bellas, de las cosas nobles, que hace la gente por la gente. Hoy me encuentro con Mendy, un personaje realmente muy reconocido, como él lo dijo, me lo dijo hace unos segundos, en su universo, y ya vamos a hablar de ese universo de Mendy. Mendy, bienvenido al programa Travesía. ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, hombre? Súper, súper bien. Bueno, Mendy, excelente que todo esté así, con esa energía y con esa fortaleza. Mendy representa, de hecho, abre una fundación que se llama Fundación Soraya Cuerpo y Alma. ¿Qué es la Fundación Soraya Cuerpo y Alma, Mendy? La Fundación Soraya Cuerpo y Alma es parte del legado que Soraya dejó. Muy bien. El 10 de mayo del 2006, Soraya se despide y nos deja una carta donde nos dice justamente la frase que está en el pendón: hay mucho camino por recorrer y esta lucha vale la pena. A partir de esto, lo único que hicimos fue continuar lo que ella estaba haciendo: educar en la prevención y la detección temprana del cáncer de seno, tanto para hombres como para mujeres, en todas las edades. Ese es el diagnóstico de Soraya que la lleva finalmente a ese terrible final, el cáncer de seno. Desafortunadamente sí, ella es diagnosticada a la edad de 31 años, una edad bastante joven. Claro. Y pues ella dio la lucha, peleó todo el tiempo, batalló por llegar, y a la edad de 37 años, 6 años después, se despide de nosotros. El cáncer de seno ataca directo al corazón de nuestro ser. Es un cáncer que no conoce fronteras. Es inesperado y poco selectivo. Difícilmente nosotros podemos hablar tan abiertamente de algo tan sencillo desde el punto de vista de las palabras como es el cáncer de seno. Claro. Y pues llegar a los jóvenes, que es donde más hemos enfocado nuestra intención, nuestra misión, pues ha sido bastante interesante, porque ellos son bastante receptivos, muchos quieren participar, quieren decir: oiga, yo me meto, ¿qué hay que hacer? Yo le cuento a mi familia, yo le cuento a mi mamá. Entonces esa parte es chévere. Mendy, ¿qué es el cáncer de seno? El cáncer, ante todo, es el crecimiento anormal de las células. Okay. Que ocurre en el seno específicamente porque el proceso hormonal que nosotros como seres humanos tenemos es muy alto y tiende a alojarse allí. En las mujeres, como el proceso hormonal es mucho más alto que en nosotros, pues entonces, por eso ya son preferidas por el cáncer, desafortunadamente. ¿Cuál es el primer paso para la prevención? ¿Qué puede hacer una mujer en su casa que nos está viendo y nos dice: este tema me interesa, he sentido tal bultico, como le dicen las mujeres, a tal cosa en mi cuerpo? ¿Cuál es el primer paso que debe hacer la mujer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es quererse. O sea, que si realmente se quiere, empieza a valorarse y empieza a valorar su cuerpo y a identificar todas aquellas anomalías que se presenten, no solamente en el seno, en cualquier parte del cuerpo. Correcto. Y entonces, a partir de allí, pues es determinar fechas específicas para que pueda realizar el autoexamen de seno, que es el primer paso que nosotros como seres humanos debemos hacer: empezar a conocer nuestro cuerpo, a inspeccionarlo, y si nosotros encontramos anomalías, cambios, diferencias, pues es simplemente acudir al especialista. No es asustarnos o pensar que eso, ignorándolo, se va a eliminar, se va a borrar. Para el próximo programa, Mendy, comprometámonos a enseñarle a las mujeres cómo realizarse el autoexamen de seno. Perfecto. Entonces eso es parte de nuestro compromiso, es parte del material que nosotros entregamos en nuestras charlas. Claro que sí. Pues aquí incluimos un itinerario, una ruta de cómo realizarlo. Claro. Entonces, pues chévere. Bueno, Mendy, si una empresa, una escuela, una universidad quiere escuchar la charla, ¿en dónde los pueden ubicar? Tenemos el mail, claro, fundasoraya@hotmail.com o fundacionsorayacuerpoyalma@gmail.com. Muy bien. ¿Algún teléfono de contacto? El número celular 313-494-0915. El día que me diagnosticaron cáncer duró una eternidad. Pero con el apoyo de mi familia, de mis amigos, con el poder de la música y de mi fe, las lágrimas fueron secándose. Yo soy una sobreviviente de cáncer de seno y he vivido mis palabras.
Mendy tiene cáncer. Sí, pues es creo que parte de las lecciones de vida que nosotros recibimos. Y esa es la oportunidad para valorar aquellas cosas que en algún momento tenemos y no nos damos cuenta. Pues sí, mi cáncer es cáncer de sangre, leucemia, pero eso no me detiene y yo sé que a Soraya no la detuvo y a las personas que lo tienen no nos detienen. ¿Por qué la gente con esa condición especial, cuando sabe que hay algo en su cuerpo que es complicado, saca una energía diferente? Creo que los que no nos sentimos con un problema en el cuerpo, como que vivimos el día a día de una manera sencilla, de una manera rutinaria, de una manera cotidiana, como que nos hace falta energía y vida. Cuando los encontramos con personas tan bellas como ustedes que tienen algún problema que seguramente se puede resolver y que esperamos todo sea así, se resuelva, encontramos una energía increíble. ¿De dónde se saca esa fortaleza, Mendy? Bien, de adentro, definitivamente, y de las personas que están alrededor. Cuando nosotros encontramos que hay límites, como en un partido de fútbol, vemos que si va empatado o va perdiendo el jugador y ya quedan 3 minutos, 2 minutos, pues son los que más aprovecha y los que más suda la camiseta. Nosotros no tenemos un tiempo contado, creo que todos tenemos las mismas oportunidades. Claro. Solo que cuando vemos que ya estamos al límite, pues entonces lo que hacemos es alargar el tiempo. Bueno, pues que así sea y que claro, lo tengamos que sí. Mucho tiempo. Y Mendy, ya sabe, esta es su casa. Gracias. Esta es la casa de toda la gente de la Fundación Soraya. Es la casa de todas las mujeres que están presentando esta problemática del cáncer de seno, pero ojo, porque esta problemática tiene solución. Y eso es lo que vamos a seguir entregando en Travesía en adelante, una serie de notas para que las mujeres aprendan a detectar, a realizarse el autoexamen y a ver de qué manera vamos a controlar esta enfermedad y a disminuir esa mortandad que nos parece terrible. De cierto. Bueno, Mendy, pues muchas gracias por haber estado hoy en Travesía y nos vemos dentro... Para en el próximo programa, claro, seguramente sí, entregando nuevas notas sobre el cáncer de seno, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Llegó inesperado un golpe a mi corazón. El tiempo paró mientras mi universo se derrumbó. Solamente 3 palabras desviaron mi camino. Se escaparon miles de sueños en este nuevo destino. Con armas en mi alma, balas de amor, fuego de fe. En pie de guerra ante el enemigo que no se deja ver. Seguiré, juro, no me quedaré atrás. Sin saber cómo llegué a cruzar, te llegará. Le agradezco a Dios por ser.